Hola, hola, mis tejedoras, os presento mi nueva chaqueta de color así, violeta, lila. Pues la cámara se deforma un poquito. Hice al final como chaqueta. En el vídeo, cuando vais a ver, yo no sabía si voy a hacer la chaqueta o voy a hacer el jersey. Así que al final he tirado más por chaqueta porque, bueno, sinceramente no tengo nada así de quitapón de entretiempo. Así que, chicas, es parte delantera y la parte trasera. Así queda. Pues, ojo, cuando ya vais a ver las mangas, yo tengo brazos un pelín largos. Esto ya comento en los vídeos. Así que no te guías por las mangas que hago yo. Calcula tu distancia que te hace falta, teniendo en cuenta, ¿veis? Que vamos a tejer con el hombro caído, que hombro cae un poquito, así que por propio peso, y pues luego ya se añade la manga. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Aunque vais a ver en el vídeo que lo hice, la manga al final tenía que recortar un poquito. Así que cada uno podrá hacer a su gusto. Se teje desde abajo hasta arriba y se incorpora esta manga, ¿veis? Ya está con costura incorporada. Por esto, longitud, aunque si tejes más, podrás variar tú misma. Pero esto, incluso esto lo que tengo para mis brazos, que son un poquito más largos de habitual. Así que tener en cuenta este matiz, quizá necesites tejer más corto. Hasta aquí, por ejemplo, fijo. Para muchos, hasta aquí. Digamos, quitando este trozo incluso. Y pues no es tan difícil, simplemente tenéis que saber leer esquema, repetir esquema. Os enseño cómo cuadrar todos los rapports y la esquema podéis descargar debajo de este vídeo. Así que, chicas, empezamos. Pues, chicas, ya estamos en la mesa después que habéis visto modelo final. Este vídeo estoy grabando sin todavía saber qué modelo voy a tener al final. Así que vamos paso a paso y, bueno, espero que enseñaros de manera clara para que luego cualquiera podrá hacer, podrá tejer. Mirad, para mi proyecto yo he elegido este lana Valeria di Roma Eco Luno. Si, Luno, Luno, Luna. Es acrílica y algodón. ¿Sabéis? Nunca me gustaban así como acrílicos y ciertas mezclas. Algunas sí, pero no siempre, pero esto de verdad me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque es muy suave. Es cierto, cuando compré, como yo pedí online, pensé que va a estar un pelín más grueso. Así que si tú vas a tejer para otra talla y quieres que sea más ancho, yo te aconsejo utilizar la lana más gruesa, porque cuando vamos a tejer las trenzas, el labor se encoge un poquito. Yo imagino que después de lavar lo que tengo ahora, ahora os voy a enseñar mientras estoy tejiendo, se agranda un poquito, pero un pelín, porque esto tampoco son hilos, digamos, elásticos, así que un poquito. Al ser tan finita, cuando elegí, a ver, como siempre, mis reglas, la regla, a ver, esta yo creo que un milímetro, bueno, 1 o 2 milímetros que mide este lana, y digo, anda, ya me equivoqué, no para proyecto que quería y no sé cómo voy a tejer, así que al final elegí agujas número 4. Aquí no tengo muestra de tensión ni nada, simplemente hice la muestra, mirad, hasta aquí, porque yo quería ver hasta qué punto se encojan, los puntos. Para muestra habrá que montar 26 puntitos. Debajo del vídeo os dejo para que descarguéis este esquema de aquí a aquí. Digamos, rapport, bueno, hasta aquí, porque esto ya puntos orillos. Yo quería saber, a ver hasta dónde encaja, bueno, encoge todo esto para ver, a ver si me vale, a ver si no me vale, que lo voy a tejer. En general me valía, así que esto estaba sin lavar, sin nada. Yo más o menos calculo que cuando ya voy a lavar, si estiro un poquito, todavía no sé si quiero hacer cardigan o quiero hacer el jersey. Me voy más por cardigan, me parece, como es algodón y acrílico, para que sea una cosa que
creo que en otros países llamáis tapadito para ponerlo y ya está. Pues nada, chicas, hice la muestra. En teoría, si ya estás empezando cómo hacerlo, yo te aconsejaría hacer la muestra. No hace falta hacer entera. Por ejemplo, se puede hacer hasta aquí porque este rombo justo ya empieza a cruzarse. Así. Y esta anchura que te hace falta saber, si quieres hacer entera, pues haces entera, si no, pues aquí está. Bueno, a ver, en mi caso es suficiente. Si eres chica novata, pues te aconsejo completar la muestra y hacerla completa. Lavarla y secarla en superficie plana. Yo como tejo mucho, más o menos sé mi tensión y sé que va a salir después porque tengo mucha ya experiencia. Pero chicas, que no tejen tanto, pues por favor, muestra, lo haces, lavas y secas en superficie plana y después te mides esta muestra. Yo en este cardigan, sinceramente, no he medido nada. Voy a tejer al ojo, pero voy a explicar qué tenéis que saber, las medidas que tenéis que saber y cómo encajar todo esto. Pues nada, recordamos, 26 puntitos. Yo empiezo por parte de espalda. Va a estar una cosa, tú puedes tejer un rectángulo. Puedes tejer como voy a tejer yo con inclinación de los hombros. A mí me parece que va a sentar pues más bonito para la estatura. Pues mi muestra de tensión, es decir, esta parte que incluye la trenza, punto, rombo y punto, son 26 puntos. Yo como más o menos ya lo he tejido. Tú en realidad tienes que saber tu ancho de prenda y convertir en puntos. Luego todos los puntos que tienes dividir entre 26, pero no exactamente entre 26. Puedes hacerlo, pero luego habrá que sumar los puntos para simetría. Y así vas a saber cuántos rapports te cuadran. Yo siempre quiero hacer y lo que aconsejo a vosotros, elegir así los rapports central. Central estará, ¿veis? Trenza y rombo, para que sea trenza, rombo y trenza, es decir, con simetría. Y a partir de aquí, contar cuántos rapport queráis. Yo tengo, mirad, así, 1, 2, es mi tercer rapport, cuarto rapport y quinto rapport. Yo tengo 5 rapports. Aquí lo tengo. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es mi parte central. Por eso digo, la anchura podéis nivelar un poquito. Este labor se encoge, por supuesto, por las trenzas se va a encoger, queremos o no queremos. Por eso es importante hacer el cálculo. Pues vale, ¿cuántos puntos yo tengo que montar en función de mi anchura? Si tú vas a tejer con la hebra más gruesa, pues puedes repetir los 5 rapports míos si quieres para otra talla. Entonces, yo tengo 5 rapports por 26 puntos. Es lo que tengo primero. Y son 130 puntos. Luego, yo no quiero que mi labor empiece enseguida con esta trenza. Es decir, aquí yo voy a juntar los laterales y por eso no quiero que este punto rillo justo está al lado de la trenza para que cuando voy a coser el labor, pues aquí estará como una cosa, dos trenzas súper juntos. Entonces, ¿qué hago para esto? Yo añado dos puntitos. Entonces, por este lado, yo añadí dos puntos. Y ya por este lado añadí dos puntos. Otro matiz. Nuestro rapport es aquí. ¿Veis? Y si yo voy a tejer, montar los puntos, termino así. Me hace falta que por otro lado sea también la trenza. Entonces yo tengo que añadir estos seis puntos para simetría. Entonces dos puntos en lateral y estos seis puntos para la trenza. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que montar? Tengo 130 puntos, tengo dos puntos aquí, dos puntos por otro lado y seis puntos simetría de la trenza. Me sale 140, ¿no? 136, 140 puntos.
Y más, yo monto dos puntos que son punto orillo. Estos son punto orillo para que quede como trencita, para que luego ya podré unir el labor. Total 142 puntos. Aquí 142 puntos. Luego empecé a tejer punto elástico, chicas. Punto elástico 2x2. Aquí no hay ningún misterio. Pues punto derecho, dos revés, derecho, revés. ¿Cuántas filas hice? Yo hice, creo que, sí, 20 filas. Esto, 20 filas. Bien. Luego, da igual cuántos puntos te montas. Sí, bueno, no da igual. Perdón, chicas, no da igual. 20 filas con punto elástico 2x2. Para tejer punto elástico 2x2, número total de puntos tiene que ser divisible entre 4. Entonces, 140 puntos, yo tengo que probar si se divide entre 4. Me sale 3, 12, 35, ¿no? Creo que no me equivoqué. 35 puntitos. Oye, 35 es número entero. Me cuadra perfectamente. ¿Qué pasa si tu número de puntos, los que has calculado aquí, no se divide entre 4? Pues muy fácil. Tú vas a utilizar número entero de puntos y los puntos que sobran, sobrará 1 o 2, pues los dejas. Cuando finalices punto elástico, primeras dos filas que tejes son preparativas con punto de fantasía. Yo te aconsejo, cuando ya te haces estos puntos preparativos, añadir los puntos, pues aquí, por ejemplo, por aquí, pero para que sean simétricos. Si te falta uno o dos puntos, añades en principio y añades al final un puntito. Luego te aconsejo, cuando empiezas a tejer, poner marcadores para que no te confundes con los rapports del labor. Es decir, aquí son primeros dos puntos. Si quieres, puedes poner marcadores después de estos dos puntos. Estos dos puntos por lado derecho se teje siempre con el puntito revés. Luego tienes que tejer seis puntos a derecho, siete puntos con punto revés, seis puntos con punto derecho, siete con punto revés, seis derechos, siete revés, seis derechos, siete revés. Primera fila se repite. Por lado revés, cuando llegas, bueno, por cierto, punto orillo, quien no lo sabe, primer punto se quita sin pasar y último se teje con el punto revés. Pero bueno, ahora os enseño una filita como tejo yo para que veáis cómo intercambio pues estos de los puntos para cruzarlo. Y como ejemplo, el resto practicáis vosotras. Por lado revés, donde ves punto derecho, se teja a derecho. Donde ves seis puntos al revés, se teja al revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, etc. Cuando llegas a los rombos, bueno, yo en mi caso lo que hice es tejer aquí punto bobo. Es decir, cuando voy con fila de ida dentro del rombo y estas partes, tejo todos los puntos a derecho. Cuando voy por parte revés, aquí a derecho. Aquí tres puntos que tejo al revés, estos puntos otra vez a derecho, tres al revés. Y aquí están formándose estos rombos. Cruce en las trenzas. Cruce en las trenzas, te aconsejo, cuando tú haces estos cruces, tú vas a ver que en esquema está dibujado así. Yo que te aconsejo escribir en qué filas vas a hacer. Yo primer cruce hice en fila número 3. Luego hice en fila número 9. Es decir, después de cada 6 filas estoy haciendo cruces. 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, etc. Esto yo te aconsejo que apuntas aquí, porque rombos más fácil, rombo te va a ver, vas a ver. Cuando vas a empezar a hacer cruce, primer cruce en rombo, en la fila número 3 también,
Después, cuando vas a elevar estos rombos, cuando te quedan dos puntos al revés, cuando vas a tejer tejida, vas a ver dos puntos al revés. Entonces, sí, ya terminó tu rombo y lo que tienes que hacer es estrecharlo un poquito. Y aquí, pues, cuando ya crucé las filas, ya vais a ver por ahí en gráfico con la distancia aquí entre estos rombitos que empiezan. Así que aquí es opcional, puedes tejer dentro como a ti te apetezca, pero no tejes con el punto derecho todos los puntos estos, porque al final este rombo te saldrá así, será así plano, será rombo plano, no se va a ver así los bordes. Esto, ojo, o puedes hacer como aquí con el punto al revés si no te confundes. Esto también te dejo elegir a ti. La altura que tejer. Chicas, aquí os dejo a libre elección la altura que queráis tejer. Ya cuando termino os enseño, pero os aconsejo tejer, bueno, os aconsejo más o menos qué altura que te gusta para que llegue hasta el hombro. Cuando llega hasta el rombo, hombro, perdón, rombo, no, hombro, esta parte yo voy a tejer con inclinación de los hombros. Quiero que esté un poquito inclinado. Y yo como tejo a voleo, más o menos ya luego decidiré la altura. Pero bueno, la altura no será tan grande, pues no sé, quizás serán unas filitas así. Y así estará inclinación de los hombros. O quizás en este caso, a ver, como es punto complejo, quizás no voy a hacer inclinación de los hombros, quizás todavía tejeré recto, entonces será más fácil tejer un cuadradito, pero aquí sí que voy a hacer un poquito el escote trasero para que luego no sea, digamos, se sienta un poquito mejor en la estatura. Y pues ya está, de momento es todo por ir tejiendo las filas, ir practicando y ahora os enseño una fila como tejo yo. Pues chicas, vamos al lío. Aquí yo estoy en mi fila 83, no tengo que cruzar estos puntos, pero os enseño cómo se hace. Primer punto es punto orillo, se quita sin pasar. Luego dos puntitos revés que tejo. Y luego ya tengo tres puntos y tres puntos. Si tuviera que cruzar estos puntos, a ver un segundo, si tengo aquí aguja auxiliar, yo no hago con aguja auxiliar, ahora vais a ver más adelante. Pues entonces, ¿qué haría? Pues estos tres puntos yo dejaría delante del labor, tejería estos tres puntos y luego tejería estos tres puntos que quedan. Y así se cruce la trenza. Aquí yo no voy a hacer estos cruces simétricos ni nada. Este en toda labor se cruce al mismo lado. Así que en este lado al revés he decidido no complicar la vida. Y si no, no hace falta cruzar, pues tejes estos puntos a derecho. Luego hasta el rombo, como yo estoy estrechando, pues tejo los puntos al revés. Llego. Y ahora tengo que tejer este punto primero y luego tres puntitos estos. ¿Qué hago? Quito este punto así, lo quito puntos, yo no uso aguja auxiliar, paso aquí y este punto en esta vez al revés, porque aquí tengo puntos revés. Si yo tuviera que cruzar al revés, ahora os enseño para que tengáis idea cómo se hace y tres puntos a derecho. Luego, si tengo que cruzar estos, quito primero estos tres puntos, último punto pongo aquí y tejo estos puntitos. Siguientes son que tejo, son los puntos revés. Y así se hace el rombo, cuando se estrecha, cuando se aplana y hay que hacer más, bueno, por este lado. Entonces, ahora os enseño, voy a tejer estos puntos para llegar al siguiente rombo. Y os enseño cómo se hace por otro lado, pues es da igual, igualito.
En siguiente fila, cuando yo tejo ida y vuelta, ya en siguiente tengo que hacer el cruce de así del rombo que hago pasar 3 puntos por delante, igual que como aquí, y 3 puntos atrás, y así se cruza el rombo. Y aquí, cuando al revés tienes que llevar rombo a este lado, entonces, ¿qué haces? Primero quitas estos 3 puntos y este punto hay que pasar por atrás. Se pasa atrás y estos 3 puntos. Solamente os enseño un ejemplo. Ahora voy a modificar todo porque el rombo tiene que estrecharse. Estos 3 puntos se teje, ¿veis? Y enseguida va a otro lado. Y aquí, como os comenté, dentro del rombo, yo tejería estos puntos a derecho. Cuando por lado revés, si es, hay que llevar este a otro lado, al revés, este punto se teje primero y luego estos 3 puntos. Siempre en el rombo se intercambia con un puntito. Aquí 3 puntos y 3 puntos porque es una trenza. Y rombo para llevar por aquí, siempre 3 puntos se intercambian con uno. Y por parte revés, yo entonces tejería aquí 3 puntos a derecho, 3 puntos al revés y seguiría, ¿veis? Más difícil es primera fila cuando tejes, por eso os dije poner marcadores, porque todavía no vas a tener estos rapport tan marcados. A nivel que avanza la labor, ya vas a saber que esto es un rapport, segundo rapport, etc. No hace falta los marcadores. Así que chicas, tejer a la altura deseada, hasta los hombros, hasta un poquito más, y todo en función de, por supuesto, anchura que elegís. Yo por mucha anchura que elegí, todavía esto está sin lavar, pues no lo sé si a nivel que avanzo, en principio me pareció que hay muchísimos puntos y va a estar súper ancho, pero a la hora que avanzo ya se ha estrechado tanto que actualmente, sin ver resultado final, ya habéis visto, a mí me parece que me va a quedar justo, pero bueno, espero que no, espero que no, y todo estará más perfecto y tal como yo estoy pensando. Así que chicas, avanzar y luego ya partes complicadas, os enseño algunos hombros y en función de esto, pues decido cómo tejerlo o cardigan o jersey o yo qué sé. O hombros inclinados o no. El problema con inclinación de hombros que aquí hay punto de fantasía y a veces cuando hacemos inclinación, como son vueltas acortadas, es difícil seguir el labor. Es posible que yo haré recto también. No sé, de momento me pareció que me falta altura un poco, así que yo he tejido, ¿veis? 1, 2, 3. Y voy a completar hasta cuarto rombo. Y en esta altura, después de completar cuarto rombo, como va a estar así cruzado, pues decidiré si ya vamos a hacer el aumento, bueno, el cuello, bueno, cuello, así la parte trasera un poquito. Pues 1, 2, 3, quizás 5 me hará falta. No quiero que sea cortito, de momento no lo sé. Y quizás incluso lavaré para ver a ver a dónde se estira porque no quiero que sea muy muy justo. Nada, chicas, seguimos. Y tachán, por arte de magia, chicas, os enseño que me ha salido de la espalda. Al final he lavado, pero bueno, lavado o no lavado, más o menos ya tiene misma anchurita. Al final voy a hacer cardigan. Bueno, cardigan, una chaqueta con apertura delante, pero sin botones, sin nada. ¿Cuántas filas me han salido? Mirad, total son 4 estos rapport repeticiones. Total filas son 118 filas. Aquí, antes de separar y hacer el escote, son 118 filas. En la fila, ¿por qué son 118? Quería hacer 116, pero justo en la fila 117 me tocaba hacer todos estos cruces, es decir, cruce aquí, 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 en cada uno me tocaba hacer cruce. Por eso he decidido aumentar un poquito las filas para que luego a nivel del cuello esta parte sea más guapa por la espalda, que no sea más estirado las trenzas,
sin cruzarlas. Entonces, 118 filas. En la fila 119, es decir, últimas 8 filas, ya empecé a contar desde la fila número 1, empecé a tejer, tirín, tirín, y cerrar los puntos del cuello. ¿Cuántos puntos hay que cerrar en el cuello? Yo te aconsejo que decides tú misma. A mí me más o menos han salido como unos 18 centímetros. No asustar si tú ves más grande, porque luego como ya vamos a hacer esta cenefa o pretilla y pasarlo por parte de espalda, no te va a ver tan grande porque va a encoger un poquito por laterales. Así que mirad, en el centro yo hice, veis, he dejado el rombo, dos trenzas y aquí los puntos, he dejado la trenza y después dos puntitos. Es decir, total los puntos que he cerrado aquí son 42 puntos. Miramos aquí esquemáticamente 42 puntos. Entonces yo he tejido, quité punto orillo, tejí mis 49 puntos, cerré estos 42 puntos y empecé a trabajar con este lado. Como veis, yo no hice inclinación de hombros al final, podría ser sí, pero no quería que me descuadre el dibujo, aunque podía hacer así inclinación. Nada, 8 filitas, repetimos 8 filitas, yo creo que cuando conté desde la fila número 1 hasta la fila, 10 filas, no 8, en principio quería hacer 8, pero no, son 10 filas, últimas 10 filas es escote, escote, se teje este lado. Aquí, cuando ya empecé a contar desde la fila número 1, pues ya calculé más o menos dónde tengo que hacer los cruces y hice en la fila número 5. Así que veis, en la fila número 11 tejería otra vez y es lo que quedaba. Es lo que os decía, si tejer un poquito más alto, los trenzas se estiran y luego ya cuando vamos a coser esto alrededor, no queda bien. Por cierto, aquí también lo hice, como es el rombo, si en caso si te coincide, cuando aquí haces el cruce, luego sabes que tienes que elevar una parte del rombo por este lado y otro por este lado. Aquí lo que hice es llevar por aquí a este lado solamente esta parte y esta parte. Y este dejé tal como está, es decir, solamente intercambiaba puntos aquí. Son últimas dos filas que creo que coincidan. Y aquí igual, aquí dejé lo mismo. Y esta parte empecé a elevar por aquí. Y nada más, el resto aquí se teje habitualmente, pues si hay que cambiar, se intercambian los puntos. Y parte de espalda ya está terminado, he dejado en agujas, me falta hacer parte delantera. Como os he comentado, no sabía si hacer jersey o hacer así, pues el chaleco, bueno, chaleco, el... una chaqueta abierta, así que al final decidí hacer abierta, como no tengo casi nada así abierto para poner más rápido, no tengo nada, digo, sí, tengo muchas cosas, pero como decimos chicas, tenemos armario lleno, pero no tenemos nada, así que dos partes. ¿Cómo calcular estos dos partes para que te cuadra todo? Como ya sabemos que esta anchura que hemos montado son 140 puntos, entonces en teoría parte delantera tiene que ser 70 puntos y 70 puntos. Este pretilla nunca contamos, ¿vale? Chicas, nunca contamos, así que si vas a tejer incluso sin punto de fantasía, número de puntos tiene que coincidir por la mitad. Bien. Entonces, ¿qué hice? Yo sé que mis hombros son 49 puntos. Todavía no he calculado ninguna disminución. Esto ya os explicaré después en qué altura voy a hacer desviación, porque de momento no me apetecía, pero creo que quiero que disminución aquí está en cada más o menos cuarta fila. Si quieres más cerrado, puedes hacer en cada segundo. Si más abierta, en cada cuarta. Si mucho más abierta, pues depende de la talla que tejes. Si tejes para talla muy grande, entonces incluso a veces en cada quinta, sexta fila. Pues vale, bien. Esto yo voy a tejer
con punto elástico 2x2 y he decidido que serán unos 18 puntos, es decir, solamente cogí aquí el punto elástico, como ya he lavado, he contado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, así, 18, y me pareció bastante bien. Si hago un poco estrecho, como es algodón, después de que se lava, ya tengo miedo que, bueno, no miedo, que se estira así justo esta parte, por eso quiero hacer un pelín anchito, así que 18 puntos. Por lateral, voy a enseñar solamente un lateral, mirad, lateral, este es justo centro, mi centro. Por lateral, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener trenza, pues luego mi raport, recordamos que este raport 26 puntos, así, 26, segundo raport, que también 26. Entonces, gráficamente, 8 puntos son 2 puntos, hoy 6 puntos trenza y 2 puntos, pues puntos revés. De momento sin punto orillo, sin nada. 8 puntos en lateral, justo esto. 26 puntos, como os enseñé, un raport, otro raport. Entonces, si yo sumo, me sale, voy a sumar con otro color. 8 más 26 más 26, me salen 60 puntos. Es decir, me faltan 10 puntos. Recordamos, 70 puntos, me faltan 10 puntos. 10 puntos. Pues yo sé que por este lado ya tengo 18 puntos. Entonces, mis 10 puntos, para que no sean punto revés y no se forma mucho hueco, esto veis, 7 puntos, 10, se va a formar hueco así, más grande. Así que, ¿qué he decidido? He decidido llevar 6 puntitos a hacer punto revés y 4 puntos dar para mi cenefa. ¿Veis? Entonces, yo tengo, bueno, aquí tenía que tener 14, pero he dado 4 puntos, me salió 18. Es un poquito liante, pero ¿cuántos puntos montamos al final? Pues montamos un punto orillo, ¿vale? Por este lado. 8 puntos, que son estos puntos. Luego, 2 raport de 26 puntos, 26 más 26. Luego, 6 puntitos, que serán puntos revés, estos puntitos revés. Y 18 puntos, que serán mi punto de pretilla, estos puntitos. Si no, yo tendría que tener 14 y 10 puntos revés, pero para que no sean 10 puntos revés, yo he decidido, bueno, 14 tampoco está mal, estará más estrechito, pero 18 me pareció mejor. Por eso habrá que montar estos puntos. Vamos a contar este todo, ya sabemos, 60, este 66 más 18, a ver, estoy contando de la cabeza, 8 más 6, 14, 7, 84 puntos, perfecto. Este número que te ha salido tiene que ser, por supuesto, divisible entre 4, porque tenemos aquí punto elástico 2x2, por supuesto, se divide y sale 21, 21 repetición de puntos. Y aparte de esto, que hay que montar 84 puntos, todo esto, 84 puntos, habrá que montar 2 puntitos orillo, por un lado y por otro lado. Aunque parezca que por este lado no hace falta, así mejor verlo, no hace falta, pero si tenemos punto orillo será mejor, porque punto orillo se va a enrollarse por aquí y aquí vamos a tener nuestro punto 2x2 visible, mejor visible. Si yo no hago aquí punto orillo y empiezo a tejer punto 2x2, al enrollarse yo voy a ver solamente por aquí un puntito. Así que, chicas, lo mismo, montamos, yo voy a tejer dos partes a la vez. Entonces, montamos 86 puntos,
total 84 necesarios, 2 puntos orillo. Tejemos exactamente igual 20 filas con punto elástico 2x2. Pues vas a tejer 20 filas con punto elástico 2x2. Luego vas a dividir 18 puntos, pones tu marcador, no sé si aquí es 18 o no, pones marcador, divides que aquí hay 6 puntos, divides con marcador otra vez, que aquí hay 6 puntos revés, luego pones marcador 26 puntos, 26 puntos y últimos 8 puntitos si quieres marcar aquí. Esto hace falta para primeras filas. Y empiezas a tejer recto. Yo ahora cuando tejo, ahora en un segundo, conectaré y os contaré cuántas filas he tejido hasta el escote para que luego vamos a disminuir estos puntos. Importante, cuando vamos a disminuir aquí el escote, os enseñaré aquí esta pretilla, vamos a tejer un poquito más. Y aquí tenemos que tener 49 puntos. Aquí he contado 18, pero yo creo que yo voy a llevar un punto revés por aquí para que queden aquí 19 puntos. Me hará falta para que luego este borde que vamos a unir con aquí, con parte de espalda, se quede mucho más bonito, que no se estropea mi punto este 2x2. Por eso este puntito me hará falta para unir luego. Así que bueno, hasta este momento llegamos. De momento tejemos exactamente igual hasta el escote y ahora os digo cuántas filas. Bueno chicas, antes de decir las filas, como he sentado en la terraza y he empezado a tejer, pues a ver, por si a alguno no queda claro, mirad, es mi punto elástico y veis, yo estoy tejiendo dos piezas a la vez. ¿Por qué tejo dos piezas a la vez? Así no confundo con filas, no tengo que contar luego, hacer una, hacer otra y luego pensar a ver cómo va a salir. ¿Veis? Es lado izquierdo, bueno, derecho, izquierdo, sí, sí, dar la vuelta, y otro lado. Aquí, por cierto, no comenté, pero es importante, cuando vais a hacer los puntos, fijaros bien para que termine aquí en punto derecho y aquí también en punto derecho. Es decir, cuando vas a tejer un lado, ¿veis? Vas a empezar con punto revés. Bueno, al revés, vas a empezar por otro lado, pero bueno, con punto revés y terminar con punto derecho. Y aquí al revés, empezar, bueno, veis, con punto revés, con punto derecho. Es importante que aquí estos serán puntos derechos, esto no comenté. El resto, pues más o menos, como os expliqué, como veis, 2 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 6 puntos, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, hoy aquí 6, perdón, último es 6 y mi cenefa. Así que de momento es así, voy a continuar y luego ya os diré a partir de qué fila ya empezamos a hacer escote. Mira chicas, ahora en la mesa os enseño un poquito más la parte delantera. Ay, a ver, aquí se dio la vuelta. Y vamos con el escote, como os dije, aunque yo aquí empecé a hacerlo, ahora os explico cómo hacerlo, ¿veis? Ya empecé a elevar por un lado y por otro lado. Ahora he parado porque en momento de las trenzas quiero que veáis cómo voy a hacer yo para que sea más que nada bonito por este lado. Y por este lado, por lado revés, sí que se ve cómo ya se disminuye. Pues vamos un poquito con teoría. Si habéis fijado, bueno, no habéis fijado seguramente. A ver, aquí era, no es que pequeño error, el dibujo, la flecha era hasta el final, no, son 118 filas que eran aquí. Entonces, la espalda, ¿cuántas filas totales son? Totales, chicas, 128 filas. ¿Por qué? Aquí, porque por parte delantera he tejido 118 y 10 filas luego para, bueno, hombro derecho, hombro izquierdo y aquí el escote. Aquí total ya 128 filas. Entonces, yo he tejido, a ver, ¿dónde está mi bola? Primero, ¿cuántos puntos necesitamos para disminuir en un escote y otro escote? Tengo 49 puntos. Abajo tengo
A ver, 8 más 26 más 26 más 6, 66 puntos. Pero recordar que os dije que es un puntito que voy a tener aquí, voy a llevar también para esta cenefa. Entonces, abajo, este lado, este, voy a tener 65 puntos. Y es justo un punto revés gráficamente, 65 puntos. ¿Qué hago? Resto 65 menos 49, me sale 16 puntos. Entonces, yo tengo que disminuir en cada escote 16 puntos hasta que llego a mi número de puntos deseado. ¿En qué filas hago esta disminución? Aquí, chicas, como os comenté, yo hago un poquito a voleo. Voy a hacer en cada cuarta fila. Ahora os explico. Pero si no lo sabes en qué fila hacer, tú tienes que saber profundidad de tu escote en centímetros, el que quieres tener. Traducir a filas y luego simplemente dividir estas filas por puntos que tengas. Y ya te saldrá número 2, 3, en función que te saldrá el numerito entero. Significa que con esta periosidad tienes que hacer disminuciones. En mi caso, personalmente, yo voy a hacer a voleo en cada cuarta fila, menos aquí al final. Entonces, yo tengo que disminuir 16 puntos. Yo empecé a disminuir de la fila número 71. Así que cuando aquí estuve en fila número 71, hice mi primera disminución. Yo os aconsejo hacer disminución estos dos puntos que justo van después de puntos derechos. Y por este lado, veis dos puntos derechos, estos siguientes dos puntos habrá que disminuir. ¿Veis? Aunque no se aprecie tanto todavía, si pone recto, no se ve que se eleva mucho, porque hago en cada cuarta fila. Y pues después, yo que hice es sumar cuatro puntitos, y aquí única diferencia que no voy a hacer en cada segunda fila, porque yo también. Total, tengo 128 filas. No quería empezar más abajo, me pareció que la apertura va a estar mucho más abierta, así que por eso empecé de la fila 71. También puedes hacer disminuciones en cada tercera fila. Yo que te aconsejo para no liarse, porque aquí hay puntos de fantasía, rombos, trenzas. Donde tienes que cruzar, como dije, apuntar en qué filas cruzar. Aquí igual te aconsejo escribir en qué filas hacer disminución y así tú visualmente vas a verlo y vas a hacerlo. Pues vamos a ver cómo se hace disminución. Cuando es un punto revés, pues chicas, muy fácil. Tejéis dos puntos, pues aquí con el puntito revés. Como ya llegué a un punto derecho, pues aquí que hago dos puntos juntos. Tejo a derecho. Esta es mi disminución. Y continúo aquí mi cenefa o pretilla. Pues esto continúo. Con punto revés no hay ninguna complicación. Simplemente hacéis así, dos puntos revés y lo tejéis al revés. Tanto por un lado como por otro lado, no hace falta ver ni sentido de los puntos ni nada, pues se disminuye y tampoco se ve. ¿Veis? Por un lado y ahora, a ver, es que tengo agujas enrolladas un poquito. Y por otro lado, ¿veis? También con punto revés y no se ve ni dónde están mirando los puntos. Sin embargo, cuando tejemos y hacemos disminuciones en algún punto derecho, esto sí que se ve y hay que fijar la dirección del punto, inclinación donde hacerlo. Pues por un lado, como se enseña, no hace falta cambiar los puntos, pero por otro lado, yo no puedo hacer así. Bueno, lo hago para que veáis, porque este punto, veis, está esta hebra por encima. Y está cruzada. Para que no pase esto, pues de momento quito este punto, cambio sentido del punto y tejo, perdón, tejo con el puntito derecho.
y mirad, ¿veis? Este punto está por encima y aquí este punto está por encima. Y así, chicas, en cada cuarta fila hacéis, bueno, en cada cuarta, la que queráis, la que habéis calculado, hacer disminución en el escote. Y nos vemos en la fila número 128. No, 128 vamos a tejer ya, bueno, sí, vamos a vernos en la fila 128. Os enseño cómo tejer porque aquí tenemos que tener margen y para que no cortáis hebra, para, bueno, ya vamos a ver más adelante. De momento continuamos. Bien, chicas, total, aunque os dije nos vemos en la fila 128, yo pensaba hacer hasta este punto. No, al final tejes la fila 128, tanto en un lado como en otro lado. Bueno, si tejes en dos agujas. Y aquí os quería enseñar cómo yo hice disminución. Cuando me tocaba aquí, cuando yo tenía sitio, ¿veis? Estuve haciendo aquí. Y luego ya estuve haciendo pegados, digamos así, sin hacer este punto revés en el medio. Lo que pasa que punto derecho con punto derecho estaba así tan junto que no me ha gustado cómo queda. Así que he decidido, cuando ya toca y te quedas solamente con un puntito por aquí, hacer disminución. Creo que hice una por este lado, pues por esto, antes de la trenza. Siguiente, lo que hice es ya un punto disminuir, creo que en la trenza, en la misma trenza, o aquí disminuido, ah no, mira, mirad, en la trenza, cuando queda un puntito, he disminuido aquí, veis, aquí se ha quedado tres puntos, pero aquí se ha quedado dos puntos, porque aquí cuando me tocaba disminución, disminuí dos puntos en, bueno, dos puntos, tejí dos puntos juntos para disminuir un punto aquí en la trenza. Seguía tejiendo para que sea punto revés, aquí como dice la borsa, se ve así un poquito suelto, pero bueno, después de lavar todo se arregla. Después tejí, pues otra vez, disminución en la trenza, digamos, no tocar esta parte, y aquí veis, me ha quedado dos puntos y dos puntos, como tocaba disminución, ya cruzo era un punto y dos puntitos. Y seguía tejiendo, ¿veis? Se quedaba dos puntitos. Al final hice disminución, tejé hasta punto cuando me hacía falta disminuir otra vez. Y siguientes disminuciones continuaba a hacer después de estos puntos derechos. Aquí por este lado lo mismo. Por eso no quería pegar la trenza porque salía, pues no me gustaba cómo salía. Y ya tenemos nuestras dos partes. Bueno, yo por lo menos tengo ya dos partes. Tú todavía estás viendo el vídeo. Pues lo que hago ahora es unir estas dos partes. Yo voy a utilizar ganchillo para unir, pues cualquiera, de verdad, cualquiera que estáis utilizando. Por ejemplo, número 4 que voy a utilizar. Entonces me hace falta juntar como es la parte delantera. Aquí, ojo, por un lado ahora os enseño porque por un lado tenemos hebra aquí y por otro lado ya tenemos hebra aquí. Así que por este lado voy a poner parte trasera de espalda, ¿veis? Y por este lado es más fácil, tengo que unir dos lados simplemente hasta aquí, recordamos, hasta aquí. Aquí un punto, dos puntos. Puede ser que este punto también se una aquí con este. Ahora voy a ver. Pues nada, unimos aquí. ¿Cómo voy a unir? Fácil. Como mi ovillo es principal, la cuestión que tu ovillo principal no te cortes y no te cortes este ovillo principal donde tienes. Y continuamos luego tejiendo la cenefa, cenefa o pretilla. Por eso es importante que la hebra no cortas y que esté aquí. Y para disminuirlo, pues introducimos ganchillo en un punto, en este punto, y disminuimos así, con punto deslizado. Y pues esto voy a hacer hasta llegar a mi pretilla. Y ahora os enseño otra porque será un pelín distinto.
porque la hebra está por otro lado. Así que esto lo que voy haciendo. Y mientras hago, pues aquí con cuidado, bueno, con cuidado, ¿por qué con cuidado? Con cuidado solamente para que esto sea un pelín así flexible, es decir, ya tocas, no aprietas muchísimo, sino se encoge un poquito el hombro. Y estuve enseñando en muchos vídeos míos cómo cerrar con ganchillo, así que esto lo que tenemos que hacer. Así que voy a continuar, ahora os enseño que ha salido y vamos por otro lado. Mira, chicas, yo cuando he terminado, me queda como dos puntos. Yo no quiero que sean dos puntos, entonces aquí hago un puntito así y ya está. Y ahora lo que hago para que esta aguja está aquí y sea más fácil de unir, pues lo que hago es tejer el punto de fantasía, por supuesto, como este, a ver, este no es este, aquí, y este continúo hasta el final de la fila. Y ahora pasamos con otro lado. Bien, así mi aguja me hacía falta por ahí. Y aquí lo que ha salido, pues os enseño, te tiene que coincidir tus trenzas y todo lo que quieres. Aquí no coincide uno, no sé por qué, pero bueno, da igual. En teoría da igual. Pues así te tiene que coincidir. Pues y por otro lado, lo que haré es tejer de momento la cenefa. De momento dejo en estas agujas y ahora te hace falta un trocito de la hebra auxiliar porque ya no vamos a unir hasta el final de la fila con mismo hilo. Te hace falta este mismo hilo para continuar tu cenefa. Por eso, alguna hebra auxiliar o de centro de ovillo que tienes, voy a pasar estas agujas. Bueno, aquí no tengo hebra. Y pues hacemos lo mismo. Bueno, hago lo mismo. A ver, dejarme pensar. Y dejarme pensar un poquito porque aquí tengo dos. A ver cómo lo hago ahora. Pues estos. A ver, esto no es esto. Aquí introduzco. Y aquí disminuyo dos puntos en mismo puntito, ¿vale? Para que me cuadra todo, si no, no va a cuadrar. Dos puntos en mismo punto, dos puntos junto con uno de estos puntos. Entonces, introduzco un ganchillo en un punto, en otro punto. Y aquí hago el puntito. Bueno, en realidad esto puedo hacer todavía con esta hebra, perdón. Porque este será mi último punto, vale, y lo paso a esta aguja. Esto será mi puntito revés. Bien, y siguientes, esto sí, hebra auxiliar, todos estos puntos. Aquí pongo la colita, tengo que cerrar como antes con el punto deslizado. Entonces aquí voy a ir cerrando hasta el final de la fila. Ahora cuando cierro os enseño que ha salido. Pero, chicas, mirad, es que me confundí antes. Cuando yo utilicé aquí dos puntos juntos y aquí un punto, es al revés. Aquí tenías que utilizar un punto y aquí dos puntitos juntos para juntar y así no descuadra nada. Y es que me di cuenta, bueno, me di cuenta cuando ya grabé esta parte. Pues bien, cuando tenemos todos los hombros, vamos a dar la vuelta al labor
Y vamos ahora a tejer por separado, es decir, terminamos una parte de pretilla y luego otra parte de pretilla. Por este lado, pues está así. Y ahora para terminar este nuestro escotito, voy a empezar, a ver dónde estoy, para que sea más fácil, más que nada. Bueno, fácil no, tengo que cambiar. Ah, no, no tengo que cambiar, perdón. Tengo un montón de hilos. A ver, para no liarme. Este es mi hebra principal. Bueno, ahora desenrollo todo. Pues esto lo que vamos a tejer. Por parte de espalda, tienes que buscar el centro y poner un marcador. Bueno, a ver, en general no hace falta porque centro es un rombo. Y aquí tres puntos y tres puntos. Pero bueno, para que sea visualmente bien, pues pones un marcador. Y ahora voy a desenrollar las hebras y empezamos. Mira, chicas, voy a empezar por este lado. Este lado dejo todavía, pero aunque voy a utilizar las mismas agujas, se puede quitar y utilizar solamente una aguja. Creo que voy a hacer yo ahora. ¿Y cómo vamos a tejer? Como ya hemos tejido esta parte, veis nuestro punto orillo, lo que voy a hacer es enganchar así el punto orillo. Doy la vuelta. Y primer punto que tengo que tener es el puntito revés. Así que tejo ahora estos dos puntos con el puntito revés. Bueno, revés, que esté por ahí, revés. Esto tiene que estar con el puntito derecho por este lado. Así. Y continúo hasta el final de la fila. Doy la vuelta. A ver, voy a utilizar otras agujas para no liarme con este cable. Aquí que empiezo a tejer, pues tejo de momento hasta el final. Como último punto tengo aquí puntito revés, pues lo voy a quitar y levantar el siguiente punto por aquí. Otra vez doy la vuelta. Y aprieto así un pelín. Y estos dos puntos otra vez tejo con el puntito derecho. Y continúo, por supuesto, otra vez hasta el final de la fila. De momento, tejer, como veis, esta inclinación que hicimos, hacerla igual cada vez, como os enseñé, hacerlo, pues quitar este punto, enganchar siguiente, quitar, enganchar siguiente, así te vas. Si no te quieres complicar la vida, también puedes tejer recto esta parte y luego simplemente que vas a hacer es costura por estos lados del cuello. Esto ya como ves y como te parece más fácil. Yo como no quiero hacer tantas costuras, pues tejo toda, digamos, a la vez. Pero bueno, tampoco es a la vez, pero más o menos a la vez. Y continuamos hasta llegar, de momento, en mi caso, ¿veis? Hasta este y siguiente. Y bueno, uno más y luego aquí habrá que ver, pues para que no falda mucho, digamos así, por parte del cuello, quizá lo que vamos, bueno, ya os enseñaré ahora qué vamos Mira, a hacer. Chicos, cuando has terminado en lateral y tienes que pasar ya a esta parte, si vamos a introducir ganchillo, bueno, aguja en cada punto, va a estar así como veis, no estará bonito. Para que no pase esto, pues vamos a tejer dos puntos y uno saltamos, dos puntos, uno soltamos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero saltar uno que haya,
Pues introduzco aguja en siguiente, pero no debajo del punto, sino en mismo punto aquí, ¿veis? Y saco este puntito. Doy la vuelta. Y pues como antes, primero es punto derecho y luego continúo. Cuando ya tejas hasta el final, tienes que volver otra vez, llegas aquí, como recordamos, tejemos dos, uno soltamos, entonces siguiente será este que está al lado. Y luego ya vas a soltar uno, vas a estar tejiendo uno, dos, saltas uno, luego otra vez uno, dos, saltas uno, dos, saltas uno. Y mientras no llegas aquí en el medio. Mira, chicas, he terminado un lado. Por este lado sale así, cuando quitas la hebra, si quieres puedes no quitar la hebra, tejer el punto y levantar siguiente. Entonces no vas a tener este, pues, hilo. Creo que sí, no vas a tener o vas a tener, pues no lo sé. Bueno, ya como hice así, pues lo dejo tal y como está. Y por este lado, ¿ves? Cuando os dije, dejamos un punto revés, es más que nada para que se ve muy bien estos dos puntitos, ¿veis? Por este lado. Y dejé los puntos abiertos. Así, aquí, a gusto de cada uno. Yo no tejí, ¿veis? Me queda el último, pero yo estoy pensando, cuando ya hago la costura, pues justa costura estará aquí en el medio y estos puntos se esconden, es decir, estarán así. Por eso dejé de momento así los puntos, sin cerrar. Creo que voy a cerrar con el ganchillo. Y ahora por otro lado, como es simétrico, ay, puede ser que tendrás un poquito complicación, es decir, cuando ya has tejido por aquí, este tu último punto, siempre dejamos punto aquí al atrás, pero aquí habrá que hacer al revés. A ver, ¿dónde están mis agujas? No es que al revés, ya tejes hasta aquí, te queda un punto y siguiente tenemos que levantar. En este caso, hebra delante del labor, aquí. Y siguiente punto que vas a levantar, no vas a levantar así, sino por lado contrario para no estropear. Y se levanta el puntito así. También puedes introducir, pues aquí en el medio, para no formar agujero. A ver si me sale hacer el puntito así, aprieto un poquito, ¿veis? Por este lado, doy la vuelta, pues esta hebra me molesta, porque tiene que ir por parte trasera, aquí, ¿veis? Todas estas hebras que veis, tienen que ir ahí dentro, por eso dije molesta. Y aquí los primeros dos puntos con el puntito revés. Aquí como los puntos salen inclinados, bueno, movidos por otro lado, están mirando a otro lado, se puede tejer por parte trasera así o para que sea más fácil, yo que hago intercambiar sentido de los puntos, pongo la hebra y tejo el puntito revés y continúo dos puntos derechos, dos puntos revés. Ahora os enseño una vez más, voy a llegar hasta el final y una vez más enseño este lado. Miramos otra vez más, hebra delante, quito este punto, busco siguiente aquí para levantar, pero para que no se formen agujeros, introduzco aguja aquí en el punto y levanto así el puntito. También puedes dar la vuelta, digamos así, y levantar el punto por este lado, si te resulta más fácil. Doy la vuelta. Lo que hago es cambiar sentido de los puntos. Así, hebra delante. Y tejo el puntito revés. Así. Y continúo. Y así sigo más adelante. Recordamos, cuando ya tejes último punto que hay aquí en inclinación, aquí dos puntos, pasamos un punto, dos puntos, pasar un punto, dos puntos, pasar un punto. Y tienes que terminar
pues que sean, veis, una por aquí, uno en el medio y uno por aquí. Es decir, estos dos puntos, uno y dos centrales, tienen que quedar, tienes que terminar en este puntito. Cuando finalizáis, pues veis, me dejó como hueco. Y yo finalizado en ambos lados, pues aquí por arriba. En realidad puedes hacer un lado tejiendo pues aquí y terminar aquí abajo y después unirlo. Pues como queráis, yo voy a unir solamente con una hebra y otra luego ya la llevo también abajo y ya está. Pues, y a ver, para juntar todo, a ver, para juntar aquí, como es punto orillo, yo creo que yo voy solamente en primeros puntos, introducir aguja así en dos puntos y aquí también en dos puntitos. Y hago el punto deslizante, pero solamente dos primeros puntos. Y luego voy a seguir con mis puntos deslizados. Deslizados, deslizantes. Voy a utilizar ganchillo un poquito más chiquitito en este caso y pues voy a unir aquí por parte trasera, bueno, por parte revés, este lado. Sí, aquí estará costura, pero bueno, a mí no me va a molestar, tampoco pasa nada. Podía unir con aguja lanera y simplemente, chicas, me da pereza. Por eso también se puede cerrar los puntos y unirlos pues con aguja lanera perfectamente. Y a ver si voy a terminar para que veáis. ¿Veis? Está saliendo costurita por aquí. Cuando finalices, he terminado aquí y pues lo que me queda es esconder todo lo que haya, pues para que sea bonito. Introduzco aguja o el ganchillo y escondo este agujero que hay por aquí. Y como voy a llevar ahora esta hebra, voy a llevar aquí abajo. Aquí también aprieto un poco y la llevaré abajo. Pues esto, chicos, os dejo a vosotras llevar por aquí y también enganchar aquí un puntito. Y luego pues por aquí ya unís en forma que os apetezca. Vais vosotras a ver si queda bien, no queda bien. Y ya está. Y es por este lado, pequeña costura, y por este lado, veis, se ve bastante bonito. Y pues de momento, parte delantera finalizada. Voy a hacer las mangas y os explico cómo vamos a tejer las mangas, aunque no hay mayor misterio. Primero voy a tejer desde abajo hasta arriba las mangas, así que las mangas estarán más o menos así. Habrá que averiguar cuántos puntos quieres que tenga tu manga o así el puño que hay. Yo, por ejemplo, según estoy viendo, pues esto me gusta bastante. No quiero que sea estrecho, digamos, quiero un poquito anchito, pero luego ya se anchará también un poquito, todo depende. Así que lo hago y os enseño cómo calcular, porque tejer, vas a tejer igual montando puntos, tejiendo punto elástico y luego seguir continuando. Bueno, chicas, mirad, es la manga que ha salido, total 51 centímetros, y ahora os explico por los puntos en cuaderno y os enseño cómo podéis unirlo. Yo veis, he dejado puntos abiertos, así que voy a unir la manga con el cuerpo con puntos abiertos. Vosotros, si parece difícil, lo que podéis hacer es cerrar estos puntos. Miramos, chicas, las mangas, como os comenté, más o menos a voleo, cuando yo cogí el punto elástico, pues hice así y me ha gustado el ancho que hay. A ver, minimizo un poquito, ¿veis? El ancho que hay,
me ha gustado, así que he calculado simplemente cuántos puntos hay. En mi caso, 62 puntos es lo que haya. Y habrá que llegar pues a X puntos, a puntos que tú quieres. Yo te dije que es más o menos a voleo. A puntos, en realidad aquí te puedes distinguir dónde estará tu sisa, este más o menos. Si quieres medirlo, traducir en puntos. Y esto significa que este número de puntos tú vas a tener aquí. Yo, a ver, como tejo mucho, ya no hice estos cálculos, pero yo os explico cómo podéis hacerlo. Y en función de esto, yo he decidido, cuando voy a tejer, voy a hacer aumentos en cada fila número 10 para que no sean más fre muy frecuentes y a la vez ancha mi manga. Si tu brazo no es como mío, veis que este es súper delgadito. Podéis hacer en cada fila número 5, por ejemplo, aumentos. Si tienes un brazo poco ancho, yo aquí tengo 15 centímetros para que veáis que mi brazo es súper delgadito. Por ese motivo, si ves que tus brazos un poquito anchos, mide esto en centímetros, más o menos puede tener como unos 20 centímetros, más o menos. Si ves que eres más voluminoso, por supuesto, más. Traduce estos centímetros a puntos, puntos que tú tienes. Aquí no tengo porque tengo más o menos, tejo a voleo. Pues estos a puntos tú traduces y estos son tus puntos a cuales tienes que llegar. Pues repito que como habéis visto tengo 51 centímetros de largo que me ha salido y cómo yo conseguí estos centímetros. Miramos. Igual, montas punto elástico uno por uno, tejes tus 20 filas o quieres tejer más, puño, esto ya como decides tú. Y distribución que hice yo. Mirad. Yo decidí que en centro yo quiero tener esta trenza y aparte un raport, otro raport y otra trenza, más o menos, ¿no? No quería que en el centro irá todo esto. Entonces, el punto yo que tenía que combinar un poquito. Si este sería punto central, entonces alrededor yo he pensado que puedo hacer simplemente punto bobo. Es decir, esto es mi centro de la manga. Aquí dos trenzas y el resto, así el punto revés, no punto bobo, perdón, punto revés que te puedes tejer alrededor y así será más fácil si no quieres complicarse tanto. Si quieres hacer como yo, entonces distribución es siguiente: dos puntitos por un lado, luego mi trenza, que son 6 puntitos, y todo esto ya sabemos que son 26 puntos. Hasta aquí, 26 puntos. Otra 26 puntos, otros son 6 puntos y 2 puntos. Total, si sumo, son 62 puntos que salen. Si no me equivoco, no me apetece cerrar. No me apetece ahora, digamos, calcular. Si, porque no me acuerdo, ya tenía tiempo guardado esta labor. Si te montas puntos para puño y este número de puntos no te cuadra, 2, 26, 26. Y últimos 8. Al final sale, hemos calculado antes, 2, 26, 26, 60, 62 puntos. No, cuadra todo. Cuadra todo. Y empiezas a hacer los aumentos. Los aumentos te aconsejo hacer después de este puntorrillo. Este puntorrillo aquí sí que no he contado. Así que cuando montas los puntos, montas dos puntos orillo más. Y aumentos hacer después de primer punto, es decir, quitas punto orillo, tejes este punto y aquí haces el aumento, igual que por este lado. A los aumentos, no sé si se ven, a ver, ni siquiera yo veo dónde están. Mirad, sí, ¿veis este puntito que hago con hebra cruzada? Es mi aumento. Y así, poco a poco, aunque ahora no se ve nada que se ha aumentado, poco a poco, de no tener nada. ¿Veis? Si abro así un poco, se ha aumentado en laterales. Aquí no impliqué un punto de fantasía, ¿veis? Que dejé los puntos revés para que sea más fácil. Y pues así, después cuando vas a unir, esta cosa estará debajo de axilas y aquí estará tu punto de fantasía. Más o menos así como podéis calcular cómo hacer cálculo de la manga. Hay vídeos en el canal, cómo se hacen, cómo se restan los puntos, en cálculos, recálculos podéis encontrar. Así que vamos a pasar, os enseño cómo unir la manga con los puntos abiertos al cuerpo. Y así ha salido cerrado, ¿veis?
estos puntos cerraditos y ahora vamos a pasar a cerrar la manga. A ver, ahora doblo así un poco para que veáis. Así que este desde aquí voy a cerrar hasta abajo. Y yo creo que yo no voy a cerrar hasta el final. Dejo aquí como apertura un poquito en laterales. Esto yo dejo como apertura. Y el resto pues voy a pasar así cerrando puntos. Bien, chicas, primero que cogemos nuestro cuerpo, aunque yo puse marcadores, pero no ponéis nada de momento. Ahora os explico qué vais a hacer. Y la manga. Y ponéis... Bueno, yo puse mal un poquito. A ver, mal un poquito porque tengo que dar toda la vuelta. A ver, un segundo. Tengo que dar toda la vuelta. Así, pues veis, aquí es mi costura. Y esto, en realmente, ¿qué tengo que hacer? Juntar la manga con el cuerpo. Pues este marcador, ¿veis? Como por eso es trenza en el medio. Y terminé, pues si queréis terminar así, pues cuando tejí, aquí hay cruces, 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 cruces. Me ha salido cruce en todo, pero depende de altura de los brazos, te puedes variar un poquito, pero da igual. Buscar centro. Por un lado yo tengo 43 puntos, por otro lado también tengo 43 puntos. Y de momento pongo marcador así, en el centro. ¿Qué hago ahora? Cuento todos los puntos que haya. En mi caso, 43. Si tú has aumentado en cada fila número 10, pues te va a salir lo mismo, más o menos. Si has aumentado cada fila número 5, te va a salir más. Y ahora te vas a contar estos dos puntos orillo como 3. Entonces cuentas 3, 6, 9, 12, 15, bla, 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 bla. Y te tiene que salir, pues 43 no te sale o 42 puntos y tienes que poner marcador. Por otro lado, haces lo mismo. Luego compruebas todos estos puntos que han quedado desde aquí hasta marcador, por un lado y por otro lado, por supuesto, para que coincida. En mi caso son 42 así trencitas y luego marcador. Este es número 42 y este marcador puesto, es decir, ahora cuando voy a empezar a tejer, introduciré unir, pues voy a unir así en este primer puntito para que sepáis hasta marcador 42. Por otro lado, también cuentas las trencitas hasta marcador que tiene que tener mismo número. Pues esto ya tenemos. Preparamos el ganchillo, pues cualquiera, en mi caso 3,5. ¿Qué voy a hacer? Pues doy la vuelta. Así, es decir, pongo todo en el lado trasero, ¿veis? Este, tengo los puntos abiertos, puedes cerrar también los puntos, pues uno así, y introduzco ganchillo en mi primer puntito, en este punto, ¿veis? Y en primer puntito, y saco el puntito. Segunda trenza, segundo puntito y hago punto deslizado. No, aquí os aconsejo no apretar mucho. Y luego, entre los puntos, ¿veis? Aquí hay como unión. Pues introduzco ganchillo en este unión. Es decir, que tienes que tener ganchillo que te cabe. Y este tercer punto estará entre los puntos aquí. Y pues repito lo mismo. En trenza, en punto, otra vez en trenza, en punto, y aquí entre dos puntos, otra vez introduzco ganchillo y hago unión, ahí se me ha ido, ganchillo entre los puntos, en este punto, y hago este punto deslizado. Otra vez, un punto, punto deslizado, uno, pues segundo y tercero entre los puntos. Es posible, tú cuando llegas al centro, un poquito, es posible que ya no tienes que hacer o te quedarán unos, pues, 3-4 puntos que tienes que meter debajo de cada trenza. Esto ya vas sabiendo tú. Si haces esto, digamos, no es dos puntos en tercera, introduzco los puntos, si te sale así, como cuatro puntos, así te queda cuatro puntos, pues los unes debajo de cada punto. Entonces aquí empiezas desde el medio,
haciendo simétrico cuatro puntitos así debajo de cada trenza y luego ya empiezas lo mismo que aquí. Introduces ganchillo en el medio, dos puntos, ganchillo entre los puntos, etc. Y así se hace unión lateral. O el lateral de la sisa, la manga al cuello. Chicas, al final, después de unir la manga, ya lo he probado y me quedaba un pelín largo, así que lo que hice es deshacer hasta mitad del rombo, ¿veis? Hasta mitad del rombo y unir otra vez. Aquí ya está la manga unida y lateral también, ¿veis cómo ha aparecido? Es bastante bonito. Es por lado revés, como se ve, unión con ganchillo, igual que la manga. Aquí por lado revés, pues veis, este es lado revés que aparece pues bastante bonito. Y por este lado también ya escondí todas las hebras que he tenido, pues incluso, bueno, esta parte el cuerpo estaba lavado, las mangas no estaban lavadas. Así que esto no ha cambiado la forma, ya os digo que ha quedado bastante bonito, pues así se ha quedado. Espero que ha sido todo claro, os deseo felices creaciones a todas y que os salgan cositas.